volvemos un día más por sexto consecutivo a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia para seguir disfrutando de la pólvora en una nueva mascletá. La de hoy, viernes 6 de marzo, sexta mascletá de estas fallas 2015. Hoy la mascletá va a correr a cargo de la última pirotecnia que va a debutar en estas fallas 2015 en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, como es la pirotecnia Pirierzo, la pirotecnia de Villaverde de la Abadía en la provincia de León, una pirotecnia que es relativamente joven, ya que fue fundada en el año 2000, por lo tanto cuenta con 15 años de existencia y es una empresa familiar. Cuenta con los más modernos sistemas de montaje y disparo y tienen gran experiencia en los espectáculos y consiguen pues grandes efectos. Decir que en cuanto a sus participaciones, pues han participado ya hasta en 7 ocasiones en el concurso internacional de Valladolid y en el de Burgos, asimismo en el de Logroño, Victoria y Donostia, también en la Semana Grande de Bilbao y en el concurso de fuegos artificiales en las fiestas de San Fermín de Pamplona. Son especialistas en grandes descargas de cohetes de trueno y en grandes sesiones de ruido de cohetes voladores. Y bueno, en cuanto a la mascletá, que ya la vemos ahí instalada en el centro de la plaza, pues nos han dicho que van a hacer una mascletá clásica, clásica al estilo valenciano, y que prestemos especial atención al potente sonido que consiguen. Van a acompañar tanto en las partes aéreas como acompañando la mascletá, pues de todo tipo de sonidos como pitos, torbellinos, sirenas, serpentinas, con tal de hacer un disparo pues muy homogéneo. Y bueno, en cuanto al ambiente, pues decir que tenemos una temperatura de unos 19, casi 20 grados. Estamos en un día, pues ahí lo vemos, el sol. Cómo luce, un cielo absolutamente despejado. Y bueno, la plaza del Ayuntamiento absolutamente llena. Estamos en viernes, estamos a las puertas del fin de semana. Y bueno, el ambiente se va caldeando porque nos vamos acercando cada vez a más actividades. De hecho, ya en la noche de hoy, pues el barrio de Ruzafa encenderá lo que son sus alumbrados, tanto las fallas de Sueca Literato Azorín como la de su vecina Cuba Literato Azorín, que luchará con ella para poder revalidar el primer premio conseguido en el año 2014. Asimismo, ya dijimos ayer que todas las comisiones pues tienen ya prácticamente montadas sus carpas, varios cientos de calles pues ya están cerradas al tráfico, y en el día de mañana, sábado, pues ya comenzarán las primeras verbenas. Asimismo, pues suponemos que en este fin de semana pues los artistas falleros, especialmente los de sección especial, pues ya comenzarán a trasladar las primeras piezas. Apenas 2 minutitos para que lleguemos a las 2 de la tarde. Nos vamos a girar hacia el balcón porque ahí vemos a Estefanía López Montesinos y María Donderi Sanchís, fallera mayor y fallera mayor infantil de Valencia. Veíamos también a doña Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, saludar. Están acompañadas, pues como siempre, como todos los días, por sus compañeras de la Corte de Honor, las falleras y falleritas. Vamos a escuchar de un momento a otro. Ahí lo llega. Comienza la mascletá, dispara pirotecnia Pirierzo. Thank you.
hemos podido escuchar ese potente sonido que yo venía advirtiendo. Potente, potente, y esa última descarga de trueno al final de la mascletá, de especial contundencia, y que nos ha dejado pues absolutamente sordos. Y bueno, ya vemos la plaza del ayuntamiento absolutamente llena. Aquí veo a mi compi Pablo. Vamos a ver, vamos a preguntarle. Pablo, ¿qué te ha parecido la mascletá? Para mí ha ido todo bien hasta el final, que ha intentado innovar un poquito y el bombardeo final se le ha quedado corto, se le ha quedado corto. Pero de todas formas ha quedado muy bien, ¿verdad? Ha quedado bien, sí, un poquito distinto a lo que viene siendo habitual, pero bueno, tenía que haber sido más seguido. Venga, pues nada, Pablo, muchas gracias, un abrazo, compañero. Bueno, pues ahí vemos a la alcaldesa doña Rita Barberá, flanqueada por Estefanía López Montesinos y María Donderis, fallera mayor y fallera mayor infantil de Valencia 2015. Vamos a esperar a que suba el pirotécnico y verle recibir la ovación de toda la plaza. Ahí las vemos sonrientes, tanto a María como a Estefanía. Vamos a ver si podemos recabar alguna opinión antes de que suba el pirotécnico. A este chico, por ejemplo, ¿qué te ha parecido la mascletá? Ha sido una preciosidad. Venimos desde Murcia exclusivamente a verla y está especial, estupendo, muy bien, ¿eh? ¿Es el primer día que vienes? Sí, es la primera vez que vengo aquí. ¿Vas a venir más veces? Sí, si puedo tendré que venir. Y os recomiendo también, ojos, Murcia, que también lo hacemos precioso. Muchísimas gracias, muy amable por tu comentario. Igualmente, gracias. ¡Viva ojos! Pues ahí lo habéis podido escuchar. Desde Murcia ha venido exclusivamente a ver la mascletá y la verdad es que han quedado encantados. Ahí les vamos a ver al pirotécnico. Ahí vemos cómo saluda a Estefanía y a María y ahí la vemos triunfante. Como recibe la ovación de toda la plaza, pueden estar muy satisfechos de la mascletá que han hecho. ¡Viva Pablo! ¡Viva Pablo! Ahí vemos al pequeñín. Ahí la vemos cómo saluden. Y bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí, hasta mañana sábado, en fin de semana ya, en que tendremos la séptima mascletá de estas fallas 2015, a cargo de la pirotecnia Aitana de Belgida. Aquí lo dejamos, un saludito y muy buenas tardes, hasta mañana.